Morelia, Mitch. Guión. Después del éxito que logró su serie de La Casa de las Flores, el director Manolo Caro confirmó que será en el primer trimestre de 2019 cuando comience la filmación de la segunda y tercera temporada de esta serie producida por Netflix. El realizador de cintas como No sé si cortarme las venas o dejarme las largas y Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando, explicó que está en pláticas con Verónica Castro para que participe en las siguientes entregas de La Casa de las Flores, donde ella interpreta a Virginia de la Mora. Todo depende de muchas cosas. Inicialmente nos habíamos comprometido en hacer una temporada, además hay que checar agendas, ella trae un compromiso de teatro y estamos afinando detalles. On, confirmado. 7 contendientes abandonan Hexatlón tras accidente de avión. En la primera temporada había un final para Virginia de la Mora. Si vuelve, ¿cómo le haríamos? Estoy trabajando en el guión para podérselo presentar a Verónica. Caro estimó que están en un 50% de posibilidades de que pueda participar la actriz en la serie. Mientras tanto, el cineasta presentará en premier dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia. Su más reciente película Perfectos Desconocidos, un remake de una historia italiana que ya tuvo su versión en España dirigida por Alex de la Iglesia. La película se estrenará en México en diciembre. En tanto, el director se dedicará todo el 2019 en grabar la segunda y tercera temporada juntas de su serie. Me tomó por sorpresa esta decisión, pero las haremos y con ello pondremos fin a La Casa de las Flores. Y sobre la posibilidad de un spin-off dedicado al personaje de Paulina de la Mora que interpreta a Cecilia Suárez, dijo, ojalá, yo feliz, puntualizó.